Bueno, buenos días a todos. Good morning, gracias my friends. Thank you algunos, for pues, coming habrán madrugado mucho y otros today. Many of you didn't bueno, go to bed last night. And many of you bueno, woke ¿qué up me very podría early decir this morning? De qué es este meme? Thank you. Who is this guy? Who is this kid guy over there ¿alguien? On the screen? Sí, does it sound about to you, this marvelous game where you could include 10 elephants in the brain, but you couldn't put 11 archers inside? Esto es una gracia, pero this is a funny thing. Bueno, la idea es que si but the idea behind, if you pay attention to the very first presentation, we got the cleric, the priest, y este elemento in the juego, game. La verdad es que era, so era interesante it was interesting tenía una característica, because it has a characteristic. He could influence on las fuerzas del equipo contrario, the country equipment team forces, y los podías utilizar and todo you después. Can use them esto back on your team. And this applies to the catapults as well. Y bueno, la idea es que pudiendo utilizar las fuerzas using, o los activos by de la, del otro equipo, the assets pues from al final the other team in the very end, podías hacer you que, end up que realizasen las acciones que tú querías. The, your country opponents doing the things you wanted them to do. Esta realmente lo que ocurría. Teníamos al Clérigo, hacía el Wololo, famoso que todos conocemos, y reconvertía pues, el color de la persona oponente al tuyo, y a partir de ese momento the one lo podías controlar. So you can nosotros a mayores vamos a utilizar algo un poco más moderno, que es la ameba de Futurama, the amoeba de Futurama pues, que en este caso los desarrolladores hagan lo que nosotros queremos. Y si lo hacen y no se enteran, pues mejor todavía. Vamos a hablar un poquito pues, de qué we're going to speak hoy, a little bit what's the state-of-the-art situation with the code infection, how pues we can make developers que no execute que things ahí, they que don't quieren, know they are there or they don't want to execute, or people decir, who are not pues, developers themselves, you can upload some code on the internet final, pues, and because you want to check something, doblada, in the brain they are double affecting you because they put something in your system that it shouldn't be there. New vectors, new ways, pensamientos de qué cosas se pueden hacer con todo ideas esto. About what we can veremos do. Cómo los podemos explotar, we'll cómo los podemos aprovechar y usarlos para realmente issues, hacer lo que queremos en el ordenador, de, en este caso de los desarrolladores, y unas pinceladas de cómo podremos brush strokes pues prevenir about que nos lo hagan a nosotros mismos. Being attacked no hay this mejor way. Prevención que the saber lo que se is to know what they can do on us. Mucho antes de que saliese esta much película, this movie was ya existía eso del there was, de la infección de código, le llamaban bombas lógicas. It was called logical bombs. Y bueno, desde antes que esta gente before these people devoted their time to read their code on a paper written in hexadecimal. En este caso de la película, pues era un virus bancario que se dedicaba a robar los céntimos de las transacciones. Pero bueno, la realidad es que ya existen cosas y bueno, vamos a ver una serie de ejemplos pequeñitos. Para los que llevéis ya tiempo en esto de la seguridad, hay un clásico que creo que existe y seguirá existiendo, que son los exploits SSH remotos. Los años sale 1, 2, 3. En este caso tenemos una pantalla o un pantallazo de una estructura básica de un exploit. Solemos tener la shellcode en la parte de arriba y el código pequeñito abajo, que es la que establece la conexión, usa la shellcode y explota el servicio. En este caso es un exploit que salió en 2010, creo, y bueno, pues no era un exploit como tal, no funcionaba, era un fake exploit, pero aparte mayores traía regalito. Si te ponías a leer el código, veías que estaba por ahí camufladas pues una serie de llamadas de escritura de fichero, bueno, apertura de fichero para escritura, escribía cosas, luego lo cerraba y tenías por ahí una llamada un poco críptica que al final ejecutaba. Esto si lo empiezas a ver, pues when you start seeing this, you think, why should I need to have a file? I want to send it over with a remote soccer. Vamos a ver qué es esto de la what is it writing over there? Un editor hexadecimal y de repente encuentras esto, me están borrando el disco, es decir, cuando intentas ejecutar esto, si no te has ni molestado if leerlo, you didn't dare to read it, de fastidiar el disco duro entero. Pero no solo eso, vemos que hay mucho más código. The si le echamos un ojo, vemos que fueron tan cachondos de que si te borrabas el disco duro, además te conectaban a su URC y te decían, you were connected acabo de borrar mi disco RCD, duro. I've just deleted my hard disk. Tremendo, yo cuando lo vi, was a tremendous estuve riendo un buen rato.
I was laughing so much when I saw it. Bueno, esto es un caso tonto y sencillo, pero vemos que está example, ahí, es decir, no solo podemos colarlo en, so we can sneak it in through en aplicaciones o el código que tengamos de aplicaciones comerciales, we have for commercial applications, en cualquier caso, but it's all things. A la gente que se dedica simplemente a bajar, compilar, ejecutar, sin tener absolutamente ni idea, pues tiene things and executing. They have trouble doing hay más ejemplos, por ejemplo, el malware que suele infectar servicios web, lo que suelen hacer, pues lo que quieren service, es que los clientes que vayan o los usuarios que vayan a las páginas web se infecten con su malware o que le haga determinadas acciones. Lo que suelen hacer, pues infectan el servicio web, van a ver, buscan dónde están los ficheros PHP, ASP, inyectan su código por ahí, normalmente líneas muy pequeñitas, que llaman a sus servicios a sus servicios de JavaScript externos, etcétera, etcétera, y le meten el external services, they put the exploit inside the C frames. Lo único que quieren es meter un código muy pequeñito para que el usuario no se entere, vea la página totalmente normal, pero por debajo está haciendo cosas. Underline, many things are happening. Debajo de todo es una, me lo encontré y me pareció curioso, no tiene mucha relación, pero la infección del servidor web, que cuando tenía un enlace a la página web, redireccionaba a YouTube, directed pues, to YouTube, realmente te estaba redireccionando al servidor suyo que tenía un phishing, etcétera, lo puse más que nada por anecdótico. Ahora ya que sabemos más o menos qué es lo que había, nos vamos a plantear, once vale, we know what's ¿por qué going on vamos here, a ir a por los desarrolladores? Are we, going after pues, the developers. La verdad es que es muy fácil. Simple. Seguramente no sean las personas surely, o el target más fácil de atacar de una empresa. Pero si nos paramos a pensar, on, un desarrollador necesita, por lo general, tener acceso a bases de datos. Eso implica tener acceso a ficheros de configuración, de contraseñas. Normalmente tienen acceso a producción porque tienen que estar haciendo cambios y viendo cambiar cosas. Por defecto, son humanos, todos somos humanos, these y no saben hidden, hacer todo, con lo cual van a necesitar conectarse so a Internet para buscar ejemplos de cosas que se pueden hacer, cosas que no sabes, vas a bajar códigos de prueba. Y luego hay una cosa, proof codes. Que como yo soy desarrollador, I am a puedo developer ver el myself, so I can see the que code. Si algo está mal, no lo voy a ejecutar y no me van a petar, wrong, I'm not going to execute it. ¿Para qué me voy a mirar el código? Lo voy a mirar así medio en diagonal, so veo que no tiene nada raro. I only skip through the code diagonally. There's nothing wrong. Y luego porque inside, realmente no son problem. Vectores de infección poco conocidos. Si these vectors of infection seguramente entrar en algún well lado, known. Pues le mandarás el típico so Excel con las macros, el PDF que te macro, ejecuta JavaScript. Pero bueno, se pueden hacer más cosas que no tienen que encontrar la secretaria o el concreto. Puede ser alguien que puede ser muy técnico, that person can pero be a very technical en, cierta, expert en ciertos person, o determinados ámbitos but in, desconoce, within certain scopes, this desconoce el entorno y may puede not ir, know y the environment, and you can go this way. Ya hemos visto los ejemplos del código, the code, pero bueno, vamos examples. A dar un paso para atrás Let's y vamos a ver la foto completa. The whole picture. Antiguamente, los programas podían ser más o menos complejos, pero a día de hoy la realidad As es que today, los programas son unos verdaderos monstruos. Es decir, tenemos un montón de ficheros, las metodologías files, de programación nos dicen que tenemos que separar todo en clases, ficheros distintos, tenemos referencias, say, tenemos un montón de ficheros, a al final tienes que compilar entre sí, hay un montón de dependencias among y so eso, hacerlo a mano realmente es Doing imposible, es inviable. Entonces, por eso feasible. Surgieron los gestores de compilación. The el ejemplo más sencillo que vendrá a todos a la cabeza es el make, cuando quieres one of them. Compilar o desarrollar una aplicación pequeñita or o grande, el make es el que se suele usar. Simplemente especificas, bueno, lo veremos un poco más adelante. Con respecto a los gestores de compilación, pues es eso. Porque había una necesidad managers, de poder gestionar las compilaciones de proyectos grandes, big projects, dependencias, porque puedes hacer cross-compiling, etc. Tampoco hay que entrar mucho más el make, bueno, deeper la imagen, no sé si verá desde atrás, lo único que quiero es que quedéis es con los cuadrados de colores. Please, el make lo que haría es tener los cuadrados o las diferentes secciones del código que queremos compilar, y ya en la parte de abajo vemos cómo ha estructurado el orden en el que tenemos que compilarlo para que luego al unirlo el binario que sea resultante sea válido porque sean el orden proporciona que las dependencias están correctamente.
says to us that dependencies are correct. Is the most useful dependencies manager. Antes era cómo usarlo, vamos a ver cómo se abusa. Now, pues es muy sencillo. Simplemente tenemos la directiva de compilación donde queremos the compilation hacer un, directive where we want to, ponemos I want to compile everything. Para que escriba fichero y ya está, es tan sencillo como eso. Write, ¿qué es lo que pasa? Los ficheros file, make, pues what happens? Me gustaría pensar que todo el mundo los mira. Miles, you're supposed to see them all. Vale, es un vector de infección bastante interesante, vector, pero bueno, cuando vamos a compilar, pues miramos we are el going make, vamos to a ver we check the mail, el readme para ver cómo we'll, se compila. Entonces, see the rhythm es fácil usarlo, pero también es fácil detectarlo. Is it too use it but not to detect it. There is a simple make, very simple make, but there may be bigger make. This is a snapshot of a radar. Como veis es grande, revisar eso lleva tiempo, y no solo eso, dentro del propio fichero hay includes a ficheros externos que son igual de grandes de tamaño, es decir, tampoco os confiéis porque de un vistazo rápido no veáis nada, hay que dedicarle algo de tiempo y ver que realmente está todo correcto. Ahora pasamos a otros gestores un poco más avanzados, en este caso el MS Build, es de Microsoft, lo lleva metiendo en Visual Studio, creo que la última versión que miré, o la más antigua que miré era la 6.0, pero bueno, imagino que lo meterá desde siempre. It's supposed to be inserted since the very beginning. De Microsoft. Is pues Microsoft's cosas, make? Y they always do their own things. No es un fichero en texto plano, es un, bueno, sí es en texto plano, pero tiene una estructura de XML, hay una serie de objetos, XML tenemos las propiedades y los ítems que vienen siendo lo equivalente objects, a variables y arrays items para que podamos gestionar cosas. Luego tiene una serie things. De elementos que son tareas some tasks or elements, y objetivos en los que pues, puedes definir qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. To do esto es lo que usa para que cuando tú metes en el proyecto pues, muchos ficheros, saber qué ficheros son, que si uno de recursos, que si este depende de este, etc. Como él se encarga de gestionar and so on. This is ya the way tanto a nivel del editor o del IDE todos los programas que tiene y cómo los tiene que gestionar, como la hora de compilar, pues, es lo que tiene que hacer. When, ¿cómo se usa? Pues es muy sencillo. Es transparente para el usuario o para el desarrollador. Cuando creas un proyecto o vas metiendo archivos, él ya internamente se encarga de ir metiendo todos esos ficheros internally inserts everything en este fichero de configuración y luego cuando compila simplemente lo parsea, ve que tiene que hacer y te genera el binario. Simplemente cuando le das a compilar, ejecutar, etc. Then, when you are going to compile. ¿Cómo se abusa? Pues, como ya os he dicho, esto no se ve desde el IDE, es decir, es una cosa que está ahí, pero no puedes acceder a ella desde el IDE. You cannot see this from the ID. You cannot do it from seguramente the, mucha gente the editor. No sepa ni que existe, so many people ni que está ahí, ni que may se puede hacer not nada know con that él. This exists, and you can do many al igual things, que el Make, puedes poner referencias a ficheros externos, es decir, puedes poner parte de código en otro fichero, files, el nombre más o menos que huele y ahí está, no te enteras. Properly arranged. Una de las funcionalidades muy interesantes que tiene es que, como ya os dije, hay propiedades que son variables o arrays. Y estas variables o arrays pues, these, variables se pueden generar los valores generated en base a llamadas a .NET. Entonces, podemos hacer cualquier llamada que el valor resultante que devuelva un string, un booleano, etcétera, lo podemos incluir ahí para luego usar en la compilación. Then compile. Tiene funcionalidades también de escritura de ficheros, escritura de ficheros, incluso de ejecución files, de comandos. Execution of, commands. Está muy bien documentado, very es well decir, documented. Si sabes que existe if y buscas documentación, that this exists, pues and te encuentras you're looking for documentation, blogs, te encuentras libros, you will find logs and, pero no está explicado, books, but it's en not, el sentido de que si tú te coges un libro de programación de Visual Basic application software.net, lo más probable es que en el 80-90% de estos libros 90% of these nadie books, haga nobody que esto will know about entonces, their bueno, systems. Es una cosa que está ahí, es una funcionalidad muy buena, exists, pero que no está muy bien explicada. But it's not very well explained. Bueno, vamos a llegar let's a la primera demo. Yo me gustaría saber quién de los que está aquí se bajó cuando salió el leak del código del Windows 2000. From code of Windows 2000. Raise your hands. Un poquito, no very few, very few people. Pues ahora podéis ver, so vamos a ver qué es lo que podía haber pasado. See what could have happened over there. Vale, no se ve porque aquí había que hacer. Vale, perfecto. Bueno, aquí lo que vemos pues es el Visual Studio, un proyecto muy sencillo, this is es una aplicación Visual de study, consola, solo tiene dos ficheros, el principal que es este, que es, como with vemos, pues hace una escritura por pantalla, un printf para entendernos, y bueno, writing. Hay otro fichero de código, pero code file. No nos
Vamos, no nos aplica para esto, es simplemente configuración de las propiedades. It only configures the binary properties. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esto y vamos a compilarlo. What we're going to do, we're going to compile it. Le damos a compilar, se ejecuta. We press compile, it's hemos visto executed. Que ha salido el wallow, que era lo que teníamos the en la, wallow, el comando, pero algo ha pasado appears por detrás. On screen, something is on the back, on the behind. Y lo que ha pasado es que teníamos un Netcat escuchando y de repente tenemos una shell. Tenemos una shell, nos ha lanzado y es totalmente funcional. Totally functional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, cuando le hemos dado a compilar, acabamos de hacer un man in the middle al compiler. Hemos usado todo esto que sabíamos de lo que se ha explicado de la configuración de las tareas y hay una curiosidad y es que tú puedes establecer tareas antes de compilar y tareas de después de compilar. Entonces, lo que hemos hecho, cuando le das a compilar, nos atacheamos antes y le decimos, voy a explicar con código que va a quedar muchísimo más claro. I will explain this to you with the code. It will be clearer for your eyes. Aquí tendríamos, si abrimos, para que lo veáis, yo le di a compilar y lo ejecuté realmente para que se viese, la chicha está en la compilación. Si abrimos este fichero resultante con un desensamblador, veremos que nos ha aparecido esta clase nueva, que no estaba en el fichero, que es una shell sencilla. Si miramos el main, nos ha metido una nueva línea, que es la ejecución de la shell, es decir, nos la acaba de colar en la primera línea. Bueno, aquí vemos pues cómo sería. Here we can see how it looks like. Now let's check the files we've used to compile it. We have the principal software. This is the Visual Studio configuration file. Son los ficheros de proyecto, pues tiene el XML que os comentaba, con toda la configuración de cómo lo vas a compilar, para qué versión, etcétera. Y aquí, que he puesto los comentarios, pues tenemos lo interesante. Tenemos un fichero para antes de compilar y un fichero para después de compilar. El fichero que tenemos para antes de compilar. This is the before compilation file. Vemos que tenemos una serie de elementos, que tenemos un fichero original. Bueno, se ve desde allá atrás. We see some elements and some original files. Can you see it at the back of the room? Tenemos el fichero que queremos compilar y queremos uno que es el infectado. We want to compile y también, bueno, definimos el nombre. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger el fichero original, vamos a guardarlo como el infectado, vamos a hacerle un reemplace de las entradas del main para meterle lo que nosotros queremos. Hay una característica que tiene estos ficheros de configuración. Bueno, ahora vemos que podemos hacer las llamadas a .NET. La característica es que estos ficheros que se van a compilar están en una especie de array interno que gestiona esto. Todo lo que hacemos es nos quitamos del array el fichero principal, lo reemplazamos por el nuestro, que es lo que estamos seleccionando, y entonces en ese momento hemos quitado el original para meter el nuestro. Compilamos, compilamos el nuestro infectado y volvemos a hacer el paso contrario. Volvemos a poner el original, con lo cual de esta manera el Visual Studio no detecta que ha habido cambios en el proyecto y realmente no te enteras de qué es lo que ha pasado. Bueno, este es el primer ejemplo de que se podría llegar a hacer. En este caso nos ha inyectado código. Pero la realidad es que podemos hacer lo que queramos, si no hace falta dar la ley, simplemente habría que compilar. Por eso os preguntaba quién había bajado el código, porque yo lo bajé, lo puse en el Visual Studio y dije, Vale. Ganamos. Vamos a pasar a otro, y ahora que ya hemos visto el Visual Studio, vamos a ver el Gradle. ¿Qué es el Gradle? Pues es otro gestor de compilación, es open source, tiene un montón de clientes, de hecho si vais a su página web, pues tiene ahí siempre clients, trabajamos con este, somos muy buenos. Y el formato de sus scripts es Groovy, es un lenguaje que hicieron específicamente para resolver este problema, que era el problema de cómo gestionar los ficheros de con las compilaciones pues en entornos de desarrollo. ¿Cómo se usa? Pues igual que el Visual Studio, está integrado en los IDEs, se autogenera, es decir, cuando el propio propio IDE agregas los elementos, pues el propio IDE pues te va
te va agregando de todos los elementos, en el que vamos a ver ahora si se pueden ver los scripts de Delido, a diferencia del Visual Studio. Ahí sí los podemos ver, podemos pinchar sobre ellos y son editables en el sentido de que, como se ven, podemos pinchar en ellos y cambiar todo lo que queramos. ¿Cómo se abusa? Pues en este caso Groovy acepta llamadas a Java, en el caso de .NET, en este caso Java. Y aparte a mayores, pues se puede descomprimir archivos, bueno, comprimir, descomprimir, streams, escribir a disco, podemos hacer ejecuciones, etcétera. Antes de esto, me gustaría saber quién conoce lo que es Gradle, o quién no, perdón, quién no conoce qué es lo que es Gradle. Vale. Y de los que no, no, dejarla levantada. De los que no lo conocen, ¿quién desarrolla con el Android Studio? ¿Alguna queda? Algo sale. Pues vamos a ver qué es lo que pasaría en este caso si tenemos el Android Studio, y no conocemos qué es el Gradle. And we don't know Gradle. Si arranca la demo... Pues no quiere arrancar. Vale, perdón. Okay, apologies, I'm trying to start the demo. Vale. Se me fue para adelante. Bueno, aquí al principio lo que tenemos pues es una estructura típica de un proyecto de Android Studio, donde tenemos los ficheros. Perfecto. Bueno, tenemos la estructura de lo que sería una carpeta normal de un fichero de Android Studio. No vemos así nada extraño. Ya todos sabemos lo que son, pues ahí están. Y las configuraciones. Ponemos nuestra shell, no vaya a ser que pase algo. Y tenemos el proyecto. Cogemos, le creamos el proyecto. Y volvemos a tener shell. And then we aquí hay una curiosidad, bueno, la demo es distinta, hacemos un dir y si os fijáis hay un nuevo fichero que es un .exe, es decir, lo que acabamos de hacer es dropearle un binario en el sistema y ejecutárselo sin que el usuario se entere y simplemente compilando el código, no ha necesitado ejecutar nada. Tampoco hay mucho más que contar de esto. Por el estilo de la demo anterior. Quite similar to the previous. And again, we won. El Xamarin. Vamos a ver qué es esto del Xamarin. Era lo que antes se llamaba el Mono Develop, el proyecto que quería acercar el desarrollo de .NET a open source. Y bueno, le cambiaron el nombre, es el desarrollo, pero se sigue manteniendo igual, lo único que ha cambiado es el nombre. Es un IDE que nos permite desarrollar en multiplataforma y aparte pues hace cross-compiling para diferentes plataformas que soporten pues toda la parte de Xamarin y todos estos frameworks para desarrollar en dispositivos móviles. La demo pues... lo que no he dicho es que en lo que querían hacer con el proyecto de Xamarin y el Mono es portar absolutamente todo .NET a cualquier plataforma y que fuese open source. Entonces, lo que tenían en mente es que fuese lo más compatible posible, es decir, buscaban que fuese 100% compatible Mono con el .NET y demás. Entonces, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que tengamos que todo lo que nos funciona por un lado con el Visual Studio nos va a funcionar en este caso con Xamarin. Me está diciendo que esto está roto. Ahí se ve. Seems to be broken. Vale. Pues efecto demo está grabado y ahí está. Bueno, la demo era simplemente
cogíamos el mismo proyecto que cogimos en el Visual Studio, le dábamos a compilar y nos hacía otra vez un man in the middle del compiler y teníamos ahí una shell ejecutada. Por esta parte, ya hemos... son las investigaciones que yo he hecho, no me he centrado o no he querido pues, hacer un análisis de absolutamente todos los IDEs que existen en el mercado para desarrollar, es simplemente los que tenía más a mano, y para que veáis que realmente hay que tener cuidado qué es lo que se hace y qué es lo que se baja y qué es lo que se compila, es decir, no porque te bajes un código y al final no lo compiles, no te pueden colar algo, es decir, simplemente con que lo bajes, lo abras en tu IDE y lo compiles para ver si funciona, estás a salvo. Hemos visto que no, que te pueden hacer lo que quieran. Está sobrada. Vale, una vez que hemos visto esto de las compilaciones, damos otro paso más atrás y vamos a ver. Vamos a ver un concepto que es los componentes gráficos. Cualquier aplicación a día de hoy, que no sea web, web también, pero cogido con pinzas, tiene objetos gráficos. Realmente es lo que nosotros vemos en una aplicación que no es de consola y con la que podemos interactuar. Estos elementos están, bueno, tenemos normalmente librerías en las que podemos usar todos los que vienen ahí, pero si no queremos o no nos gustan los que hay, nosotros podemos hacer componentes a mayores. Microsoft lo llama objetos visibles, por eso de que son al final pues, con lo que acabas interactuando. Y bueno, pues puedes usar lo que decía, las librerías estándar, puedes bajar proyectos comerciales, los puedes incluir en tu proyecto, hay bastante mercado en este tema. Y bueno, en definitiva, pues son cosas que tú agregas objetos gráficos que agregas en tu aplicación pues, para que quede más bonita y puedes hacer muchas más cosas. En el caso del Visual Studio, pues es muy sencillito, tú tienes tu formulario, tu proyecto, que tiene un formulario, tienes un menú donde tienes todos los botones y simplemente pinchas, arrastras y ya está, no tienes que hacer mucho más, haces doble clic sobre él y ya te genera que cuando pinches en el botón se te va a ejecutar ese código. Tiene una característica y es que se autodibujan. Esto de que se autodibujan, ¿qué quiere decir? Que tú cuando los pones se pintan, es decir, cuando estás diseñando el formulario se te están pintando. ¿Qué nos garantiza esto o qué nos permite esto? Pues que nosotros podamos hacer nuestros propios componentes, es decir, nosotros podemos, en este caso concreto del Visual Studio, hacer una herencia de ese objeto que tiene principal de objeto gráfico y decirle, vale, pues cuando te vayas a pintar quiero que en vez de la forma de un botón sea la forma de un corazón, pónmelo en rojo y di, te quiero Pepita. Entonces, bueno, así de esta manera pues podemos hacer nuestras propias aplicaciones y en las que podamos ponerle objetos y componentes pues de cualquier forma y que se ajuste a nuestras características. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues como ya os he dicho, se autodibujan y son interactivos. Interactivos quiere decir que nosotros cuando pasamos el ratón por encima, pues cambiamos el color del botón. En el caso de los tabs, que es creo que es el más claro. Nosotros cuando metemos un elemento de tabs, lo que queremos es, pues normalmente, pues poner como mínimo dos tabs, tres tabs o cuatro, las que sean. Y luego, pues en tiempo de diseño, ir pudiendo agregar en cada uno de esos tabs diferentes, pues lo que queremos. Pues en el tab 1 vamos a meter cuatro botones, en el 2, 3. Y que tú entonces, cuando estés diseñando, puedas ir en cada uno de ellos y sea de una manera sencilla. Yo cuando tuve que hacer un componente de estos, me quedé pensando y digo, ¿y si puedo poner algo que no sea solo de dibujado cuando se tiene que pintar? Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Si funciona. Hopefully it will work this time. Este sí. Vale, esto es lo que os comentaba. Tenemos nuestro formulario, vemos a la derecha que tenemos el proyecto principal, el test app, que es un formulario principal, y hemos agregado un proyecto que es un componente gráfico. En este caso lo hemos hecho nosotros, pero bueno, sería tan sencillo como coger una librería que nos hemos bajado del fabricante X, lo incluimos en el proyecto y ya está. A partir de ahí, en el lado de la izquierda, veríamos que, aparte de los objetos comunes de .NET, en este caso, tenemos en la primera línea nuestro componente gráfico. But on the first line we have our graphical component, which is the single panel. Bueno, este es, os estoy enseñando
las diferentes partes. Okay, y ahora lo que vamos a hacer es coger ese componente gráfico y arrastrarlo a nuestro proyecto. Esto es lo que nos pasaría. Nos ha generado el objeto, nos lo ha pintado y hemos visto que ahí está. Este en concreto tiene, cuando lo hicimos, tenía una característica que era que tú puedas pinchar sobre ese panel principal y lo puedas minimizar. Por defecto esta funcionalidad está deshabilitada, entonces vamos a habilitarla, vamos a decirle que sí podemos clicar, que sea minimizable. Hemos visto que ha aparecido esa flechita a la derecha que nos indica que ahora es configurable, y ahora ponemos el ratón encima, nos ha cambiado el cursor y mouse and nos ha ejecutado una shell. Simplemente con arrastrar un componente a la parte gráfica y pasar el ratón por encima, tenemos una shell. Tan sencillo como eso. You move your mouse on top of it, then you get a shell. This is as simple as that. Vemos aquí, en este caso, pues te la ejecuta en la parte del Visual Studio. Case, la gracia de todo esto es que aunque cierres el proyecto y demás, esa shell está corriendo con los permisos del Visual Studio. Es decir, si tenéis que hacer algún proyecto que necesitáis ser administrador, pues la habéis liado. Y esto queda persistente, es decir, hasta que no cierras el Visual Studio, la shell la tienes ejecutada. And then up until you aquí close veríamos el fichero, hemos pues metido una serie de líneas en base 64. Bueno, en este caso veis que hay unas directivas de compilación, simplemente porque hice la prueba que se acaba de ejecutar es la primera. Lo que estamos haciendo es cogiendo un código. Para los que no lo sepan, .NET te permite compilar compilar código en tiempo de ejecución. Es decir, puedes coger una clase, un fichero, lo compilas, te lo incluyes y lo ejecutas. Pues lo que acabamos de hacer. Acabamos de coger una clase, la acabamos de compilar y la acabamos de lanzar. La manera más fácil de crear módulos por un collano. Y el otro ejemplo pues era simplemente coger un fichero, el que teníamos para el Android Studio y poder guardar el fichero. And then just to keep it or to store it in a file. Nada más. Okay. Vale. Okay, we won again. Vale. Ya que estábamos también con el Android Studio a vueltas, pues vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de cosas con el Android Studio. Vemos que está basado en Eclipse, es para programar en Java, también tiene componentes, como cualquier desarrollo gráfico, pues también puedes hacer tus componentes gráficos, también se incluye en el proyecto, es decir, el funcionamiento del mecanismo es más o menos igual, no hay grandes diferencias, y también pues en tiempo de diseño puedes incluir tus objetos, generarlos, etc. Cuando lo hice, fue un gran fail. Supongo que se verá ahí, me dice write access not allowed. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando intentamos en estas funciones de pintado meter código para que nos lo pinte, curiosamente, hay determinadas APIs de .NET que tienen unas directivas de seguridad que esto está corriendo en una sandbox y detecta que se está lanzando desde una sandbox que no tiene permisos y no te deja. Es decir, intenté abrir Socket, no me dejaba. Intenté abrir Threads, no me dejaba. Intenté escribir a disco, no me dejaba. Intenté hacer estas llamadas directamente y no podía hacerlas. Probé temas de reflexión, etcétera, etcétera, y tampoco conseguí nada. Me imagino que dedicando algo de tiempo, igual alguna API extraña que haya por ahí se puede hacer algo, pero la realidad es que en este caso no pude sacar nada. Entonces, bueno, las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que no te puedes fiar nunca del código que te bajas de Internet. No vale con decir yo no voy a compilar nada, yo no voy a ejecutar nada, yo solo voy a meterlo, voy a ver si compila, voy a ver si lo puedo usar, pero no voy a ejecutar, entonces estoy a salvo. Acabamos de ver que es falso, que sí pueden hacer cosas. Hay que revisar el código sí o sí, eso hay que hacerlo siempre, y ahora mayores pues hay que revisar pues todo lo que hay detrás, es decir, tenemos que conocer el IDE que estamos usando para desarrollar, no solo es quedarnos con el código, ¿no? Hay un montón de ficheros con el que se pueden hacer cosas y hay que revisarlo si realmente queremos ejecutar o compilar aplicaciones que nos hemos bajado de internet. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, la opción fácil pues es usar máquinas virtuales, usar sandboxing para que todo esto que nos bajemos, ejecutemos, etcétera, esté una máquina aislada que llegado el momento la borramos, nos olvidamos y nos evitamos pues tener todos estos problemas. Bueno, no hay mucho más que contar por esta parte, así que muchas gracias a todos.
Y alguna pregunta ahí. Any questions? Oh yes, there is a question there. Aquí. Yo, bueno, más que una pregunta es un Hello. This is not a question, but well, a couple of comments. This is a very interesting approach. Pero no es del todo verdad todo esto. But this is not fully true. This is not 100% true. En el día a día de un desarrollo de software. This is not what happens when you are developing software in a seriously, okay, so to speak, because you will have to compromise some aspects of the project so that the Preville and Post Build of Visual Studio do whatever you want them to do. This will work with MS Build in local, okay? Those builds are often in a server of continuous integration of a TCS or Maven. So, yes, if you are doing serious development, you don't download controls from third parties. You always use Pocketweed or Tendo. So, if you have an ALM which is serious, this is a bit difficult. But yes, you are right when you said, well, and you forgot to mention that Visual Studio is executed as an administrator, and that's it. That's the end of it. Yes, it is true, but when you pay with peanuts. So, when you have developers and you pay them peanuts. This approach is interesting, but if the man is skillful enough, the ADN is correct, and there is someone who knows how to do his job well in DevOps, this is a bit more difficult just to sneak in, if you know what I mean. You know, I do development myself, and that's what I see in Visual Studio. I see that every day, I mean, all day long, you know? Yes, ever since I get up, as soon as until I go to bed. You know, I'm involved in serious developments, you know, I feel related to that, but, well, not fully. Yeah, there are many professional copiers, many from professional copiers of GitHub, and they download whatever, they download everything, and then they move forward. But if you're talking about big projects, for instance, serious projects, and when you have testability, when you have code that you haven't covered, when the code is not covered, that is really flashy. And the post-build and pre-build, you may compromise the computer of developers. Well, and for instance, you can compromise the Nugget and NPM talks, okay, or computers. Yes, okay, I understand what you say. But this is a process. It is not a question of breaking the server with all the repository. This is about targeting the weakest link. Well, the person in your team that you ask him to do something, okay, we just download whatever, and it is likely to have the Git repository and some backup or whatever. We are not saying that this is the silver bullet and then you will just break into the compilation server. No, this just gives you access to a computer in a company, where there is a developer who has access to keys, to compilation files with an administrator, you said it. So the idea here is not just breaking the code, but I just entered, I just arrived to the company. That's what I wanted to do, to compromise a machine in the company, and then we will use all the exploitation techniques to get where you want to go. It is true that if you're talking about a serious place, everything will be in order, everything will be well arranged, but at the end of the day, we are all humans, we want to do things very quickly. I say, okay, I'm going to download the project to see whether this graphical object fits to what I want to do, or for instance, if you want to get ideas, you just want to check out whether it works, whether it can be compiled or not. So the failure is always there. The fail is always there. Sometimes, yes, you are stressed out. Well, perhaps not the full server will be compromised, including all the code, but the machines, yes, can be compromised. And, well, that depends on you if you want to move forward with your attack or not once you have compromised the machine. Eh,
Hola Miguel. Hello, Miguel. Bueno, además entiendo también que por descuido podría ser un vector de ataque para un desarrollador. This could be a good vector for a rogue developer in your team. For instance, they could insert a Trojan in a large application. That could be a concern for a company to have a developer trying to Trojanize a software that he is developing in the company. What would you recommend us so that a company implements a control process on the software or on the compilations engines that it is being developed to reduce the risk of having pues a Trojan ahí hay dos partes. La primera es que al hilo de que alguien te trojanice, well, me contaron una historia una vez en cierta empresa española, los empleados se dedicaban a putearse entre haciendo estas cosas. Heard about a company and there were y al hilo de cómo te puedes proteger, pues bueno, normalmente usamos repositorios that. De código and y demás, lo que se puede hacer pues meter algún tipo de hook que nos diga cuando, qué tipo de fichero estamos subiendo, qué modificaciones tiene, a lo mejor no puede ser un proceso automático que nos diga, oye, aquí nos lo han colado, pero sí puede ser not automatic thing, but at least it would allow you to monitor, to track that those files have been modified, have been changed. Well, at least this is something. Pues sí puede saber por lo menos que se ha modificado. Least, say, luego habrá un proceso más manual o más automático, pero por lo menos well, tienes indicios de que alguien que no debería manual, tocarlo lo ha tocado. Es decir, yo me iría más you a la parte de los gestores de código, de something with your pile. Un subversion, so, un git, etcétera, code managers, y tenerlo ahí pues, I would use some version keys and then just kind of to set any type of alert. Pero you know, I want to get an alert when something has been changed. In general, antivirus software or that software that detects patterns within the code, does it look for intrusion indicators in your code? Or no not. Lo he probado, this is not pero feasible. Aquí hay un well, hecho, y es decir, el código no está en el código. The fact, the code is not in the code. The code is in files that are not code. Buscadores de so perhaps these vulnerability code files are programmed to find that in the point C, but it will not look into the point C. Por defecto seguramente no lo mire, es decir, by default ya, pues, it wouldn't do the search on that, it wouldn't scan that. Well, you would have to be no lucky and sé. See if the tool can be configured or not. Una pregunta al público. Uy, perdón. I want to launch a question to the audience. ¿Cuántos de vosotros usáis habitualmente How many Linux? Of you do you use Linux? ¿Cuántos de vosotros os bajáis paquetes para compilar? ¿No hacéis un aptitude? So you don't do an aptitude, okay? ¿Cuántos how many lo hacéis of you con un WGET, un curl, etcétera, como root y le dais un make sin mirar el make file? You click on make without taking a look at the make file. Pues creo que es mejor demostración posible no I puede haber. I think this is the best possible demo ever, okay? This speaks by itself. One more question, perhaps? Muchas gracias, Miguel. Okay. Gracias. Thank you very much, Miguel.